We hail your rational leadership. Espera que estoy haciendo compras.
Mira qué bien. ¿Dónde está? Que me subió de nivel 1. Es un buen momento porque me vendría muy bien algo que me permitiese mover más. Pero no hay. News of you is welcome. ¿Cómo se hacía para devolver las naves a...? Ah, vale, ya lo encontré.
déjame. Nada. Vale, quiero que te fijes en una cosa. Ah, me fijaré. Claro que sea, me fijaré. En el sistema Regulus. Espera, espera, que todavía está pasando el turno. No, un momentito. Que quiero mirar una cosa. Vale, sistema Regulus. Sí. Espera que lo localice. ¿Por dónde anda el sistema Regulus? El que está al lado de la zona de los... El mío que está intentando pillar la zona de los Imperial. Ah, lo veo, sí. ¿Qué? ¿Cuánto te produce? ¿A mí? A ti. Me está produciendo 10 de comida, 10 de industria, 40 de luz, 65 de ciencia. Vale. Experimento suficientemente completado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Había puesto un templo. ¿Y te quito cosas o qué? A mí el templo me pone todo a cero. Ah, bueno. O sea que a mí no me afecta. Eso parece. Es que habéis saberlo. O sea, que sabes si estoy ahí. Sí, desde que estamos aliados, ¿eh? Ah. Entonces ahora es que me estoy expandiendo. Pues no me fijo mucho. O sea, me estoy expandiendo, pero no en tu zona. En la zona de los imperiales. Se está jodiendo bastante. Les estoy fundiendo la miseria a los imperiales ahora. Eso está bien. Sí, más será porque quiero durmientes ahí. Tengo muy pocos durmientes en esa raza. O sea, que Regulus es tú, dices. Uh-huh.
No te vas. Aunque haya ahí un santuario, o un par de santuarios. Todo está bien. Ya, seguro. No, en realidad los tengo ahí por si acaso tengo que hacer un... Ey, saco flota ahí, que los puedo sacar directamente ahí. ¿Qué piensas? Básicamente estoy llegando a la galaxia de puertas terceras. Ya te veo ya. Ah, ¿ves mis puertas traseras? No, pero de vez en cuando hay puertas traseras en mis zonas. Y te sospecho. Pero no me las estás jodiendo, ¿no? Sí, yo creo que sí que me las estás jodiendo. ¿Podrías hacer esfuerzos por hacer lo mismo en territorio enemigo? Es que en tu zona creo que también ves beneficios. No, fuera bromas. Sí que me es beneficioso. O sea, no es beneficioso a los otros. Ten en cuenta que yo... Mi movida es esta. Lo haces por bondad, sí. Ahí está. Creo que empiezas a entender. Bueno, está siendo tan horrible jugar con un brazo, ¿eh? ¿Cómo? Que no está siendo tan horrible jugar con un brazo solo. Sí que va a ser mucho peor. La verdad es que este juego está muy bien para jugarlo solo con ratón. No controlo bien cómo va lo de la influencia y me está amargando mucho. El imperio. El imperio, sí. Aquí ya se mata, a ver. ¿Qué crees? ¿Nos pegamos contra el imperio? La operación de hackeo en Dominia se ha rastreado con éxito. ¿Quién me está hackeando? Tú. Yo no hackeo. Yo no sería tan malignicioso. ¡Chan, chan, chan! Ojo, cuidado, chaval. Esa hazaña es mía. Eran los piratas de mierda. Les acabo de joder la vida. Les acabo de apagar, básicamente. A ver, 220, 261. Bien. ¿Qué estaba yo haciendo? Ah, sí, de acuerdo. Dos de armas hace falta. ¿Qué es lo que me ha dado? Es la mejora del imperio. Más 5 por edificios científicos en el imperio. Bien. Eso es para ti para siempre. Y no tengo que construir por lo que veo. No, las mejoras de imperio son pasivas. Bien, bien, bien. Influencia está bien, es ok. Perdona que tarde un poquitillo, ¿eh? Pero es que como genero tanta población ahora mismo y no sé dónde meterla. 840. Así de risas. Qué vida más dura. ¿Verdad? ¿Dónde los estoy mandando? Es que mi sistema está lleno. Y no sé dónde los estoy mandando. A Deki. ¿Dónde está Deki? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué está lleno de aquí? ¿Qué haces mandando gente de aquí si no cabe? A ver este sistema.
Oh, espera, voy a llegar a tu sistema. Total, de algún turno te lo digo. ¿Tú piensas que mientras... A ti te da igual si te hago durmientes, ¿verdad? Más o menos. A ver, no te los voy a hacer porque me acabo de dar cuenta de que te robo. No me digas. Sí. Un día, pero no lo voy a hacer. Se había sido mal. A ver si el problema va a ser ese. ¿El qué? No tengo durmientes. O sea, te digo los durmientes que tengo tuyos. Tengo ahora mismo un durmiente tuyo. ¿Y dónde Incluso está? te lo puedo decir, pero no lo quites, claro. Que me diría que es. O sea, no te roban. ¿Qué te robaste durmiente? Vamos a ver qué te robaste durmiente. Si es que te roba algo. A ver. ¿Qué estará robando? Bueno, no creo que te esté durmiendo, robando nada. A ver, espera. Que pongo aquí. Qué poco me fío de ti. Que no, yo sí que he estado en captura, joder. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero muy poco. Porque, joder, sobre todo un durmiente no te quita nada. Fíjate que los ingresos totales que tengo de durmientes son... Espérate. No me faltan dos. No me estáis generando dos, cabrones. No parece que generen dos. Vale. Bueno, solo estoy cogiendo recursos, sin más. Búscalo. No te preocupes por los hombres, hombre, que son buena gente. Tengo que buscar la tecnología de hacerles explotar. Ya pillé otra cosa que estaba haciendo mal con estos. Y ya sé por qué me está creciendo lento el tema del área de influencia. Estoy manejando a estos tíos de la peor forma posible, directamente. Vale, perfecto. Pues sí. Pues sí, pues sí. Entonces, al lado de explotar. ¿Esto qué hace? Agencia de sombras, madre mía. Nada, esto nada, esto nada. Yo así. ¿Qué es esto? Por el mantenimiento de la... Espera, vamos a buscar durmientes. A ver, es por aquí. Cae aquí. Recaudación inteligente. ¿Será No esto, vale. eh? Sacrificio de durmientes. O identificación de durmientes. Identificación del sistema. Identificación de durmientes. Carga los durmientes del sistema durante unos 4 turnos. Ah. ¿Esto para qué es? No sé. Es que esto va a ser muy bruto si lo hago. Pero lo voy a hacer, porque me hace mucha gracia lo de tener bombas ahí. O sea, es que si te lo hago a ti, te reviento. Pero se lo voy a hacer al Imperial. Te está jodiendo el Imperial, ¿verdad? Regulus. Si les jodes pardales, me facilitas un poco la vida. Vale, puedo intentarlo. Vamos a ver cómo lo hacemos esto. Necesito un par de turnos. Básicamente, lo que voy a hacer es meterles una colonia ahí en Pardales y joderles la vida. Bien. Pero para eso necesito. Voy a cancelar alguna de mis operaciones ahora mismo. ¿Qué está haciendo esto? Gers, ¿dónde está Gers? Yes.
crack, lógica. Esto se me puede cambiar. Clears. Ah, está aquí. Vale, ya veo. Es que craft y cocha. Esos son de los peores, ¿verdad? Sí, vamos a. Este no me hace falta hacer. Vamos a quitar. Y voy a esperarme al siguiente turno para recuperarme, porque si no es una mierda. Y habrá que ayudar aquí al bueno de Acre. Además tengo curiosidad por ver si los hago explotar y entro en guerra con él. Porque técnicamente no sabrán que es de no deberían, ¿no? Ojo, 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 el Imperio se está dando cuenta, ¿eh? Dice, quizás tu plan sea a largo plazo, pero en este momento lo ojo y tus magníficas acciones. Te enviaría a oír mi mejor palinca. Esto es algo que le salió encima. Bueno, total, que ahora debería estar recuperado, sí. Para dar licencias, ¿no? Sí. Bueno. Pues... tres turnos. No puedo acelerarlo porque no tengo suficiente ancho de banda. Vamos a joder cosas, vamos. Por ejemplo, tengo... Firewall aquí. R1, que está bien. Criptación. ¿Dónde está esto? El Lorenca, que está... bien. Pero tengo dos cosas, aceptación y bloqueo. Nada, está fuera. Y así puedo correr más, por si acaso. Y por eso me puedo meter alguna cosilla más. Nada, así está. Que no me vean, que no me noten. Vale, con esto ya estaría. Pues nada. A ver qué pasa. Uy, espera, no pase el turno, porfa. Me acabo de poner el día. Regulus. Ya debería estar lleno de Regulus, ¿verdad? Sí. Tengo que buscar lo que diga. Mercedes está casi lleno. Gran. Tal. De aquí. Se ha quedado con el 15 más. Estoy en la mierda. Vamos a pillarlos aquí de momento, aunque sea. Y de hecho aquí puedo hacer un montón de. Sí, sí, ya está. Ya está, vale, cuando quieras. Sí, sí, un segundo. Estoy haciendo esto. No hay prisa. Era solo por si estabas esperando. ¿Qué pasa con la influencia? ¿Que te van convirtiendo poco a poco a los suyos? Cuando lo haga correctamente, sí. El tema es que la velocidad a la que crece el círculo alrededor del planeta depende de la cantidad de estrellitas que genera el planeta. Ah, que es lo que no me había dado cuenta. Y claro, hay un porronazo de tecnologías de la izquierda que te aumentan la producción de eso y no lo estoy usando. Así que es doble fail. Pero es muy fácil. Ah, no, no es tan fácil. Tú no tienes la mierda de intercambiar tecnologías. Si me dices cuáles. A ver, cuáles. Pero debería ser de la izquierda, probablemente.
A ver. Deja de ver. ¡Oh, 13 turnos! Me va a dar la risa. Es el de escuela hipercomités. Está, es la tercera a la izquierda, abajo del todo. O sea, de la arma de la izquierda, del tercer tier, abajo del todo. Hipercomités la tengo ya. La saqué hace unos turnos. Te permite crear en esa audiencia firmar los acuerdos con científicos que cambian todos los recursos y tecnologías. Y no me está dejando hacerlo contigo por algún motivo. A ver. Extraño. Es muy raro esto. ¿Habrá alguna diferente? No lo sé. No veo ninguna diferente. No te preocupes. Ya encontraremos por qué va eso así. Es raro. Hay otras cosas raras, como que no me dejen hacer una ciudadela, no sé muy bien por qué. Ah, vale, ya encontré dónde era. Es que no me acordaba dónde era. Eso ya cambia todo mucho. Vale, ¿y estas flotas a dónde las mando ahora? Querría ir ahí arriba, por ejemplo. Pero es una caminata de la hostia. Venga, va, ¿qué más da? Para eso está. Bueno, definitivamente estaba muy oxidado en este juego. Ya, yo. Pero ahora ya controlo cómo va todo. Para la siguiente partida, igual me pillo los que cogiste tú en este. Que quiero ver cómo van. Ok. Yo quiero hacer. Me lo imagino. Me estoy complicando la vida. Sí, me estoy complicando la vida. Bien. Qué raro. Bueno. Básicamente estoy pidiendo una ruta que me va a llevar 13 turnos para llegar a un sitio, para completar lo de los cataclistas. Uh-huh. Y creo que va a llegar antes otra nave que está en otro lado porque puede ir utilizando los nodos en vez de ir espacio a lo loco. Pero bueno. No será la primera cosa que hago mal en esta partida. No, la verdad. Vale. Bien. Las buenas elecciones. Ahora no sé cuáles quiero. En fin. Voy a seguir con los religiosos solo porque tengo todas las leyes desbloqueadas. Aunque desbloquear un poco de pacifistas puede ser interesante. Los pacifistas están súper bien. Necesitaba unos que me diesen... Claro, es que son los religiosos. Que me diesen influencia. Yo creo que puedo sacar religiosos y pacifistas. Sí, me lo monto bien. Casi fue. Vale, este turno va a ser interesante. ¿Por qué? Te lo digo porque voy a tardar. Ah, vale. O sea, eso.
Falta felicidad también. Muy mal. Entonces, si tengo eso así. Tengo que utilizar más esto. Así. Vale. En naves civiles, no me cambia mucho. Uy. ¿Qué pasa? Nada, tecnología interesante es lo que pasa. Vale. Intento tener tecnologías guapas. Bien. Vale, esto estaba previsto. Sabía que iban a hacer esto. ¿Y ahora me atacáis también vosotros? Eso es. Y así me ahorro atacar yo. Vale. Y ya está. Vale. Y ahora esto que tengo. Me hacía falta un héroe pacifista. ¿Para qué? Pues para tenerlo en el Senado. ¿Y qué pasa porque sea en el Senado? Hay algunas habilidades que dan poderes. O sea, dan cosas a nivel imperio si está el héroe en el Senado. Oh. Por eso cuando tener un héroe de cada tipo de partido. Oh, pues sí, es así. Ah, vale. Pues no entiendo por qué. Turno listo.